Hola, mis pequeños, ¿cómo están? Tanto tiempo. Me alegro poder saludarlos a través de este medio, no como el que yo quiero, darles un beso, un abrazo, porque acuérdense que no se puede dar besos ni abrazos porque afuera anda un pequeño virus así chiquitito, chiquitito, que nos puede contagiar y nos puede hacer que nos enfermemos. Hola, mis pequeños, ¿cómo están? Tanto tiempo. Me alegro poder saludarlos a través de este medio, no como el que yo quiero, darles un beso, un abrazo, porque acuérdense que no se puede dar besos ni abrazos porque afuera anda un pequeño virus así chiquitito, chiquitito, que nos puede contagiar y nos puede hacer que nos enfermemos. Así que por eso no tenemos que besarnos ni darnos besos. Y sobre todo, lo más importante, no tenemos que salir de nuestras casas. Entonces, hoy la seño les va a hacer una clase de educación física, ¿sí? Para esto, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar que el papá o la mamá nos ayuden a hacer un cuadrado. Un cuadrado en el piso, ¿sí? A ver qué elementos podemos tener en la casa. Vamos a ver qué tiene la seño. Miren lo que tiene la seño. Tiene cinta aislado, cinta de papel, perdón. Tengo cinta scotch, que es la transparente, y esta que el papá puede tener en sus herramientas, que es cinta aisladora, ¿sí? La seño en este caso va a usar la cinta de papel. Lo que vamos a hacer es realizar un cuadrado en el piso, ¿sí? Vamos a hacer un cuadrado. Esto le van a decir a la mamá y al papá que las ayuden, ¿sí? Vamos a pegar un lado, dos, tres y cuatro, ¿sí? Porque el cuadrado tiene cuatro lados. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro lados tiene el cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender a ubicarnos en el espacio, ¿sí? Entonces, nos tenemos que poner una ropa bien liviana, cómoda, para que podamos hacer ejercicio, ¿sí? Vamos a empezar. Una vez que tenemos el cuadrado en el piso, vamos a empezar. Un pie adentro, un pie atrás, un pie adentro. Ahora vamos a ir a la derecha, ¿sí? Vamos, un pie a la derecha y el otro pie a la derecha. Un pie adentro y el otro pie. Vamos a la izquierda. Muy bien. Ahora vamos de nuevo al centro. Y ahora, ¿qué nos falta? Muy bien, adelante. Entonces vamos, un pie adelante y el otro. Ahora volvemos al centro. Muy bien. Y ahora vamos hacia atrás. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es hacer lo mismo, pero con saltitos, ¿sí? Vamos. Al centro, a la derecha, al centro, a la izquierda, al centro, adelante, atrás, y atrás. Muy bien, ahí la seño se equivocó, porque era al centro y atrás. Pero me imagino que ustedes lo hicieron bien, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio un poquito más complicado, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a parar en el centro y vamos a hacer que nuestras piernas queden afuera del cuadrado, ¿sí?
Y luego vamos a juntar las piernas en el centro. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Y ahora para hacer un poco más de ejercicio, vamos a sumarle las manos, ¿sí? Abrimos las piernas y abrimos las manos, ¿sí? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Y ahora, para terminar esta clase, vamos a bailar un baile que no sé si alguno de ustedes lo conocerá, pero a la señor le encanta bailar este baile, ¿sí? Ahora vamos a ponernos, todos vamos a recargar nuestras energías, vamos a tomar un poco de aire. Otra vez. Muy bien, ahora estamos listos para empezar a bailar. Ahora la seño va a poner la música y todos vamos a mover mucho de cuerpo, pero siempre bailando adentro del cuadrado, ¿sí? Vamos. Besitos.